El titular del Poder Ejecutivo en Hidalgo realizó una gira de trabajo por el municipio de Huejutla, oportunidad en la que supervisó la construcción de un auditorio de usos múltiples en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, así como un tramo carretera. En lo que respecta a la supervisión de la construcción del auditorio de usos múltiples de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, el responsable de la obra explicó que este obedece a la necesidad de contar con espacios techados para desarrollo de actividades culturales y deportivas del alumnado. Asimismo, se dio a conocer que este espacio contará con andadores, bodegas, sanitarios, canchas, vestidores, muros escénicos destinados a la comunidad educativa. Durante la supervisión de la construcción de la carpeta asfáltica del tramo de la carretera estatal Chahualigiapa, Los Otates, se informó que fue necesario reconstruir la capa de subbase para después llevar a cabo el riego de impregnación, el fresado y posterior pavimentación, por lo que una vez concluida será evaluada por las instancias correspondientes. Finalmente, la coordinadora de Contralores e Inspectores enfatizó que las y los integrantes de los comités de Contraloría Social y de Obra abonan a la creación de una cultura de legalidad y transparencia de los recursos destinados a la construcción de infraestructura.